Muy buenas a todos y bienvenidos a esta retransmisión desde Mérida, México, donde estoy en estos momentos. A unos metros de mí se está disputando la Universidad de México. No es el típico torneo, por supuesto, que solemos retransmitir o solemos comentar, pero ya que me encuentro aquí, digo, vamos a hacer un especial, además, que le pueda servir a todo el mundo para ser, bueno, instructivo. Muchas veces comentamos, por supuesto, las partidas de altísimo nivel, de los grandes maestros, que, bueno, por supuesto, tienen mucha más atención que el resto de torneos que se puedan disputar, pero en este caso quería mostraros que también se puede, pues, aprender muchísimo, por supuesto, con otro tipo de retransmisión. Se puede aprender de jugadores igual más cercanos al nivel de la gente que está siguiendo esta retransmisión. Así que, bueno, pues vamos a dar una clase que quiere ser interactiva. Vamos a seguir también las partidas que se están jugando en directo ahora mismo. De hecho, las posiciones que tenéis ahí. Pero también he preparado muchas otras que, tomada de la primera ronda que se disputó. De hecho, he tomado del campeonato femenino para que todos vosotros podáis opinar. Y espero que os gusten. Estaré atento tanto al chat que tenemos en CES24, como al de YouTube, como al de Twitch, para que vayáis opinando. Y bueno, vamos a ver si sale una instructiva. Ya os leo por ahí, gente de YouTube, Wilson, Marcos. Hoy, como digo, no va a ser un día simplemente de estar ahí sentado, como igual muchos queréis, sin hacer nada, sino que os voy a hacer trabajar y opinar. En primer lugar, vamos a echar un momento a las partidas que se están disputando para que sepáis un poco cómo van. Hay dos categorías, se juega en absoluto y mujeres, y además, bueno, pues se juega en doble ronda. Ayer fueron las dos primeras rondas y hoy tenemos pues otras dos ronditas. Aquí son apenas las 11 de la mañana, empezaron a las 10, hace una hora. Tenemos aquí una posición bastante normalita todavía de dragón, entre quizá el favorito para ganar el torneo, Julio César Díaz. Aún posición muy, 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 muy tranquilita, donde quizá haya un cambio de alfiles. Las blancas pueden luego meter la dama en D4, un caballo de 5. Yo diría que una posición ligeramente favorable al blanco. También aquí, bueno, veis que están comenzando las partidas prácticamente. Jugada 13 con cierta ventaja de espacio del blanco. Nada especial por el momento. Y aquí sí que tenemos un poco más de movimiento en una francesa. Donde, ¿qué está pasando aquí? Que ni me entero. Pues hay ahora mismo un peoncito de más para las negras, que sin embargo va a caer ahora mismo con alfil por G7. Va a caer este peoncillo, torre G8. Y luego puede caer el D4, pero también el de H2. Aquí se ha complicado. Por otra parte, categoría femenina. Lili, que es la número 1, hizo tablas ayer. No está en los primeros puestos. Tenemos a Frida contra Ame, donde, bueno, pues las blancas ahora tienen una posición algo más restringida después de D5. Pero este dama C7 ha permitido un pequeño truquillo que de hecho igual complica la partida. Digamos que este estaba aquí con la dama en C7, las negras han tomado espacio, más o menos normal. Las blancas ahora tienen esta jugada, caballo G5, daros cuenta, para tomar en D5. La dama está en D8, protegía este peón. Ahora con esta jugada las blancas por lo menos logran minar ese fuerte centro de las negras. Ya sabéis, si el rival tiene el centro controlado, todo lo que sea minarlo, todo lo que sea atacarlo, siempre va a ser una buena opción. Por lo tanto, ahora la jugada caballo G5 para ir por D5 sería bastante recomendable, intentando evitar que el negro mantenga ahí el centro. Mientras tanto, en la segunda mesa, Huerta contra Herrera, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, una posición que parece muy muy cómoda para el negro. Puede jugar con caballo C5, alfil D7, torre C8 y cierta presión en el flanco de dama. Y como digo, aquí tenemos a Lili,
bastante conocida, jugadora ya de varias olimpiadas, donde pues las blancas tienen una ligera ventaja de espacio, este peón en D6 que tienen que presionar y que seguramente sea la idea jugar con torre de 3, también B5 apoyando al alfil. Como digo, seguiremos estas partidillas, ya sé que es un torneo no tan habitual, pero mi idea es que ahora mismo os ponga unas partidas, unas ideas sacadas de la apertura, bueno, de la apertura de las primeras partidas, y que me comentéis a ver qué os parece. De hecho, como digo, van a ser todas sacadas de la primera ronda del campeonato femenino, partidas que normalmente, por supuesto, no seguiríais, pero que vamos a ver cómo podéis sacar algo provechoso y aprender de los errores y las ideas, incluso más que cuando se ve una partida superélite más complicada y donde todo el mundo, pues digamos que sabe, bueno, pues obviamente saben más que lo que podemos encontrar aquí. Aquí, bueno, tenemos una partida entre Ordóñez y Lili con negras. La jugadora con favorita empezó jugando una Karokan. Voy a llegar directamente a la posición que quiero poneros, que me parecía destructiva. Ahora hizo caballo por C3. Hay que saber que la jugada principal, aquí la teórica, no es hacer B por C3. No sé si alguno que está ahí en el chat conoce la teoría de esta posición. No sé si tenéis, bueno, pues cierta culturía de esto. Y alguien me puede decir cuál es la jugada principal en esta posición, que no es la más natural, que no es B por C3. Ahora mismo B por C3, como digo, bueno, pues la jugada casi automática, retomando, pero las blancas no suelen hacer esta jugada. Luis Manuel Rosales dice dama F3, amenazando tomar en F7. Y la otra opción, a ver si parte de Luis Manuel alguien sabe decirme, aparte, ¿qué jugadita? Bueno, veo que en el chat de la universidad también hay gente. Anaí, un abrazo también para Country. Y dama B3. Esas dos jugadas son las habituales. Dama F3 no se juega tanto. La habitual en realidad es la jugada dama B3, cuya idea es tocar en F7. Daros cuenta que este caballito no tiene tantas casillas para ir. La única casilla para ir donde no le capturarían sería el caballo E4, pero te mete alfil por F7, rey D7 y dama E6, luego te comen en E4 y se acabó la vida. Dama F3 podría ser interesante también. Supongo aquí la respuesta es E6 y ahora B por C3. Y la dama aquí está un poquito peor situada que en B3, donde está defendiendo en C4 y aparte tocando en B7. Por eso se suele jugar más en esta posición dama B3. Manuel Órdenes pregunta, alfil por F7 directamente, bueno, no tiene tanto sentido, recuerda que te han comido un caballo, ¿no? Alfil por F7, rey por, y comes aquí, no comes, tienes una pieza de menos. Es instructivo este momento ver que se juega dama B3 aquí y no B por C, porque la idea es, primero, forzar E6 debilitando las casillas negras. Es una jugada que el negro no quiere hacer. Y además vamos a ver en la partida por qué le gustaría tener a la jugadora de blancas la jugada dama B3 hecho. B por C3, alfil G7, jugó caballo F3, tan normal, enroque y enroque. Entonces, aquí parecería que el blanco, bueno, está desarrollando las piezas tan normal, no pasa nada grave. Sin embargo, esta posición diría que ya es ligeramente mejor para las negras. Mi pregunta para vosotros es, ¿por qué pensáis que ahora las negras están ya bien? Little Girl también ahí en el chat de Che24 había respondido con dama B3, que era la jugada. Vamos a ver, ahora contadme qué jugadita deben hacer las negras y cómo pueden aprovechar en esta posición la digamos inexacta, el inexacto orden de jugadas que
había realizado la jugada de las blancas. Pensamos un poco. Y espero vuestra opinión. Veo que hay varios que se inclinan ahí por alfil G4. Y sin embargo, Alejandro León ya en el chat de YouTube ha rectificado y ha dado con la jugada correcta. Vamos a dejar un poco más de tiempo a la gente que opine. A ver. Muy importante a la hora de encontrar jugadas, de calcular, de pensar qué jugada, bueno, pues nos conviene, es ver las piezas que están sin defender del adversario. Además, cuanto más estén en el centro, cuanto más cerca estén del centro, más posibilidades hay de atacarlas. Por supuesto, por ejemplo, como opina Ricardo Mejías, un plan de torre 8 para hacer E5 podría ser típico plan normal. Pero, sin embargo, torre 8, por ejemplo, ojo que deja debilitada la casilla F7. No sería conveniente realmente, por ejemplo, bueno, pues que el blanco pudiera hacer una jugada como caballo G5 y tocándote. Sin embargo, pues como habéis dicho varios, el alfil de C4 está sin defender y aparte detrás del alfil de C4 está el peón de C3 también sin defender. Esto, ¿qué viene? Que en la jugada dama C7 sea muy fuerte y muy incómoda porque estás tocando el alfil, si quitas el alfil te comen el peón y podría decir, bueno, Divis, no es tan grave porque este alfil se puede defender. ¿Cómo defender este alfil? Pues con la dama o con el caballo yendo a D2. Ya esta jugada caballo D2 suena un poco extraña, ¿no? Es decir, es una jugada de un caballo que está bien situado en F3, que se vuelve a D2 a defender el alfil. Con un desarrollo normal de piezas, el negro se quedaría bien y además seguimos viendo que el alfil de C4 no se puede mover porque está el de C3 tocado. Caballo D2 ya sería una jugada rara. Entonces habría que mirar, pues las jugadas más normales serían dama D3, dama B3 o dama E2, como estáis proponiendo ahí en el chat. Vamos a empezar con dama D3 y dama B3 porque la jugada dama E2 es la que se juega en la partida. Si empezamos con dama D3, mínimo podemos ver que las negras tienen la jugada alfil F5, a lo que el blanco tiene que responder dama E2. Sería una jugada que en términos prácticos, si estamos jugando con negras y si acabamos de hacer dama C7, pararíamos de calcular ahí, porque sabes que dama D3 tiene alfil F5, tiene que jugar dama E2, mínimo ahí traspone a si te hacen dama E2 directamente. Por lo tanto, como habéis dicho ahora, Alejandro Leonardo, oye, la jugada dama B3 parecería muy normal. Defiende en C4 y defiende en C3. Sin embargo, la dama en B3 tampoco está tan feliz de la vida y es, bueno, aunque esta batería entre C4 y B3 es bastante habitual, siempre va a haber alguien que les moleste, que es el caballito saltando a C6. Esto fijaros porque es muy habitual ante este dama B3 alfil C4, que también puede ocurrir en alguna posición tipo italiana, responder con un caballo en C6 que moleste. Ahí está, muy bien Raúl Rubio, porque te viene el caballo a 5. Muy importante es estos patrones, que realmente es básico, pero bueno, pues ocurre muy a menudo. Dama en B3, alfil en C4, un caballo en C6, te están amenazando caballo a 5 y este caballo te obliga a tomar medidas que, bueno, aunque no pierdas peón, ya no van a ser tan simpáticas. Por ejemplo, tienes que retirarte alfil D3 y aquí tienes varias jugadas interesantes. La más concreta para mí es alfil E6, tocando de nuevo la dama, con un pequeño matiz, que si D5 te hacen caballo A5, te tocan la dama y va a perder el peón de D5. Si dama B5, pues A6 pierdes la conexión y el peón de D5 se pierde. Por lo tanto, muy importante, la dama en B3, alfil en C4, caballo C6. Esto se repite muchísimo en las partidas. Es por eso, seguramente, la jugadora de las blancas rechazó jugar dama B3 por la jugada caballo C6 tocando caballo A5. Entonces, dama D3 llegaba al alfil F5, jugó dama E2. Contra dama E2, ahora, a ver que alguien me diga en el chat cómo continuar la jugada lógica. ¿Cuál es? Bueno, gracias Leonardo por tus palabras y también a todos los que estáis ahí participando en el chat.
Quizás voy, bueno, eché un vistazo a las partidas, pero ahora, como digo, estoy repasando posiciones de la primera ronda. Mi objetivo más que, bueno, se puedan seguir, por supuesto, las partidas también en directo en Chess24, es que sirva este torneo como excusa para dar una clase de ajedrez y poder aprender todos nosotros. Porque, lo que digo, muchas veces las posiciones son incluso más didácticas a este nivel que, no viendo partidas de personas más semejantes a los que estamos escuchando, que cuando vemos al Magnus, por supuesto, ahí está alfil G4, perfecto. Alfil G4 ahora es una jugada que molesta muchísimo. Que molesta muchísimo, porque te están comiendo en F3. Te están comiendo en F3, no puedes tomar de dama. Y daros cuenta ahora que es. Bueno, de hecho, en la partida fue alfil A3, alfil por F3, G por F3. Y hemos conseguido debilitar el enroque de las blancas a un coste muy muy bajo. Por lo tanto, aquí de hecho tenían una jugada aún única que no realizó la jugadora de las blancas, que a efectos prácticos sería la única que tendríamos que calcular en nuestro análisis. Si estás jugando con negras y ves esta línea de dama C7, dama E2, alfil G4, ¿qué jugada me podéis decir que evita que alfil por F3 doble peones? A ver si la encontramos. Bien, Juan Luis ahí, que bien el chat de Che24, que respondiste bien también. Alfil de 5, muy bien, Alejandro León. Ahí, alfil de 5. Alfil de 5, la idea es alfil por F3. Y la verdad, me lo pasé bien preparando esta clase y analizando esta posición. Aunque es verdad que me engañé un poco a mí mismo, porque realmente las negras tienen una forma de quedar en una posición cómoda, digamos más o menos fácilmente, con la jugada de 6, alfil E4 y caballo de 7 para ir a F6, molestar al caballo y luego cuando te hagan H3 además puedes volver a F5. Pero bueno, ante esta opción que más o menos queda normal, la línea que me entretuvo un rato pensando es qué pasaba si las negras entraban por todo, ¿no? Dama por C3, tomaban este peón, las blancas hacían alfil por B7 y tocaban este peón. Perdón, esta torre que ya está cayendo. Pero claro, las negras también tienen esta torre. Aquí, sin embargo, las negras pueden hacer esta jugadita, caballo C6, con ideas y alfil por A8, tomar en D4. Fijaros el caos que se ha montado. El caballo está tocando aquí, está presionando en F3, puedes tomar en A8 y además puedes tomar en A1. Creo que en realidad esta posición, finalmente, tras esta captura en E7, las negras capturan en A1 y la captura en D4, podría considerarse más o menos igualada. Por lo tanto, bueno, digamos que en esta posición, dama por C3, es divertida, pero la más normal sería alfil E6, alfil E4, caballo de 7 para intentar llegar al alfil F6. Las negras han logrado de alguna forma quedar en una posición equilibrada, pero nada más que eso. Así que, bueno, este es el primer ejercicio que quería plantearos. Bueno, una posición instructiva para ver cómo atacar estos peones colgantes. Son peones colgantes. Se llaman estos peones típicos en C3 y D4, C4 y D4. Tenéis una serie de Ernesto Fernández en Chess24 explicando sobre los peones colgantes en profundidad, pero quiero que quede bien claro este tema. Hay que atacar los peones colgantes. Tenemos un alfil en C4, atacamos con la dama este peón, este alfilillo. Si se quita, cae el peón. Y si dama E2 combina el ataque en F3 con la presión. Por estas razones, es importante aquí saber que las blancas también tienen jugadas intermedias. Qué importantes son las jugadas intermedias, ser capaces de no hacer jugadas automáticas, como en este caso B por C3. Y no jugar B por C3 y dejarte meter en esta posición. Interesante pregunta la que hace Miguel Miranda, por supuesto. Gracias a todos por preguntar. Vamos a volver a esta posición que pregunta si en vez de caballo de 7
Aquí con F5 no ganas material directamente porque quitas, pero date cuenta que el defecto de F5, daros cuenta que siempre que avancéis un peón, va a dejar algunas casillas sin defender. El peón en F7 cumplía una función muy importante que era defender E6 y ahora, pues F5 para empezar te pueden retirar y además hay una segunda idea que igual hasta funciona, ¿no? En esta posición, que es alfil F4, no tengo tan claro. Pero bueno, mínimo tienes alfil D3 y el D6 no me gusta dejarlo tan débil. Podría ser una jugada interesante, pero normalmente si tenemos una posición sana, fijaros, el negro no tiene apenas debilidades, puede sentirse cómodo, está incluso coordinando las piezas con una jugada como caballo D7. Os recomiendo que no creéis vosotros mismos debilidades, que no le deis razones a vuestro rival para atacaros. Entonces, si podemos evitar una jugada como F5 que crea una debilidad, que crea elementos donde el rival puede atacarnos, por favor, no las hagáis, que creo que va a ser mucho mejor para bueno, pues vuestra posición. Bueno, este es el primer ejemplo que teníamos. Como vemos, pues basado en la apertura, hemos visto algunos errores a evitar y algunos conceptos interesantes. Voy a mostrar ahora en la partida que se jugó en Mesa 2, en la ronda 1 también del campeonato femenino. Fue un Alapín y vais a ver que ya en la apertura vais a encontraros un tema muy interesante. Elvira Alarcón con blancas contra Jessica Rosa. Bueno, en teoría Elvira es la jugadora favorita en este momento. Llegan a una posición donde, bueno, cambian todo el centro. Los peones de E y C han desaparecido solo en 5 jugadas. Desarrollan los caballos. Y aquí Elvira realiza la jugada alfil B5. Una clavada mientras desarrollas. Y ante, pues en la teoría, el teórico olvido de su rival, alfil E7 decide presionar la clavada. Algo que, bueno, pues muchos ya conoceréis, si hay una clavada, si hay un punto que atacar, pues ahí estamos para presionarlo. ¿Cómo lo hace? Con caballo E5. Dama B6 y dama 4. Esto espero que, bueno, muchos de los que estáis viendo, si no todos los que estáis siguiendo estos comentarios, conozcáis que esto es muy normal. Hay una clavada, atacamos la pieza que está clavada con dama B6 y con dama A4. Seguramente Elvira, cuando vio esta posición, dijo: oye, pues esta clavada no se puede defender fácilmente. Si alfil D7, caballo por D7. Y bueno, si toma de caballo, caballo por D5. ¿Y qué pasa en esta posición? Me gustaría que dejarais ahí un poco vuestra evaluación o qué pensáis sobre esta posición ya. Posición, como veis, prácticamente de apertura. Las blancas acaban de hacer la jugada 10. Pensad un poco y quiero ver vuestras opiniones sobre esta posición. Si os parece buena, si os parece mala, si el blanco ya está ganando o si por el contrario penséis que no hay absolutamente nada que hacer en esta posición. Muy interesante e instructiva esta posición que vamos a ver ahora mismo. Así que tomaros un poco de tiempo ¿Y qué pasa en esta posición? ¿Elvira ya conseguía ganar? ¿O qué ocurre? Hay una presión en C6 muy directa. Seguramente muchos hubiéramos jugado así con blancas también. Vamos a ver, veo que hay mucha gente en Facebook. Así que voy a abrir también el chat aquí de Facebook para saludaros a todos los que estáis ahí. Y ahora también podéis opinar. Como digo, esta retransmisión tiene como objetivo pues aprender de partidas. Eso son jugadoras ahora mismo, pues creo que todas o casi, bueno, la mayoría de ellas con menos de 2000 de Elo, pero que se acerca mucho pues al nivel que la gente que está viendo. Franz Krista opina que en roque. Leonardo, dije, mejor las blancas, más fácil de jugar.
Luego Sau opina que también tenemos el peón débil de D4. Y Mago Truquero opina que las negras están mejor tras enroque. Mientras que Raúl Rubio opina que se pierde solo un peón. Bueno, la clave es se pierde un peón. Un peón, hay que decir que la mayoría de las veces es una pérdida ya importante. Es verdad que, bueno, pues obviamente se puede seguir jugando, pero si perdemos un peón, nuestra posición está empezando a ser peor que la del rival. En este caso, la pérdida en C6 va a ser inevitable, pero muy bien José Luis Pérez ha profundizado y ha visto ya la línea. La clave es que las negras pueden jugar tal como jugaron. De hecho, es una jugada fácil de hacer en la práctica, porque al ver que no puedes defender, pues dices, salgo corriendo y me enroco y a ver qué pasa. Pero claro, esta jugada pierde un peón con enroque y ahora hay que ver cómo nos lo capturan. La forma más habitual de capturar este peón será comiendo de caballo y luego de alfil. Pero bueno, también habría que ver qué pasa si alfil por C6, B por C6 y las blancas capturan este peón de caballo o de dama. Puedes empezar mirando de caballo por la simple razón que estás atacando caballo 7. Quiere decir que en lo general, ya si pierdes este alfil de casillas blancas, la posición luce fea. Pero fijaros, simplemente, aquí el negro evita la amenaza, alfil de 6 y ahora amenaza alfil de 7 con este caballo quedando totalmente expuesto. Las blancas podrían jugar caballo 5 y ahora, ¿cuál sería la jugada normal de las negras, que ya le da bastante compensación? ¿Qué jugada proponéis aquí para las negras? Vamos a ver. Algunas ideas. De hecho, veo que Juan Lis opina que se come. Javier González propone torre 8 en esta posición. Y también Juan Luis, pero la clave es la que dice León Felipe ahí en el chat de Che24. Y bueno, veo que ahí hay discusión si torre 8 o alfil a 6. Torre 8 sería una jugada que se va muchas veces de la mano, porque dices, bueno, si se enroca recupero el peón, pero en esta posición el negro puede optar por mucho más que simplemente jugar aquí a recuperar el peón. Tras D por torre por E5 has recuperado el peón, pero tu posición es inferior realmente claramente. Por ejemplo, podemos ver una jugada como alfil E3 intentando ganar el desarrollo. Luego este peón va a quedar débil. Fijaros que incluso si dama por B2, pues sigue una jugada como alfil D4. Cuando se quite la torre puede haber caballo por D5. La clave es que estas posiciones es admitir, aunque no veas nada directo, recuperas un peón, pero es admitir que estás peor. Porque posicionalmente el peón de D5 te queda débil, las blancas van a poder desarrollar bien, atacarlo, estás ligeramente inferior. Sin embargo, como muchos habéis comentado, la jugada alfil E6 es realmente la que tenemos que valorar más. Porque un rey en el centro con la columna E abierta, con una posición con tanta vida, es mucho más importante realmente que la captura del peón. Sobre todo, hay que ser elástico. La jugada torre 8 va a venir, bueno, prácticamente a la siguiente, para seguir atacando, para molestar a ese caballo de 5, para molestar al rey de 1 que está detrás, y se puede hacer después, mientras que la jugada alfil a 6, por supuesto, la podéis hacer después, pero no puede cumplir esta función con que es evitar el enroque. Ahora, tras alfil a 6, las yo diría que las blancas están realmente perdidas, porque ese rey se va a quedar siempre en el centro. Luego está viniendo con torre 8 y no hay ninguna posibilidad que el blanco quede en una buena posición. Muy importante la llegada de alfil en A6. Y quiero mostrar esto ya cuando ha desaparecido el alfil de D3, pero fijaros la partida. Elvira Alarcón tomó con caballo por C6, jugada mucho más normal, creo, B por C6.
y alfil por C6. Tomó de caballo, mantiene el alfil, las casillas blancas, ella sabe que es importante. Y aquí, ¿qué jugada debemos hacer con las piezas negras? Una posición crítica y realmente también muy instructiva para aprender a valorar las debilidades, reyes en el centro, el valor del material. Vamos a ver, ¿qué opináis? ¿Qué debería jugar aquí el negro en esta posición? Como digo, también estoy leyendo el chat del Facebook, así que podéis opinar por ahí. Juegan negras en esta retransmisión. No vale con estar en casa, no vale estar tirado en el sofá con tu iPad, con tu ordenador, tomando una cerveza. Aquí hay que participar. Alfil a 6, torre b8, alfil b7. ¿Qué más opinamos? Alfil b7 veo que la opina, la valora mucha gente. A ver, Javier González. Ah, bueno, había puesto de la posición de antes. Bueno, y ahí hay dos opiniones claras, ¿no? Entre alfil b7, alfil a6 o torre b8. Una posición, como digo, muy, muy instructiva. También veo que algunos proponen alfil b4, una jugada realmente también interesante y bueno, con mucho juego. Vamos a verlas todas. Bueno, pues uno con blancas, con negras, llega a esta posición y piensa, bien, me han capturado un peón y es que encima me están tocando la torre de 8, qué desgracia de posición. Es posible incluso que el blanco es lo que sintiera en esta en este momento. ¿Sabéis por qué? Porque es importante, porque el blanco ha estado luchando psicológicamente, has estado luchando y siendo tú quien ha provocado ganar este peón. Muchas veces esto es importante cuando el curso de la partida te lleva a esa posición más que cuando el otro te está sacrificando. Es decir, veníamos de esta posición y digamos que el blanco dice, ah, pues mira, mi juego lógico, presionando la clavada, me ha llevado a ganar este peón, por lo tanto, estoy muy sano. Esto es un engaño realmente psicológico, no tiene nada que verlo con lo que pueda suceder en la partida, porque también lo que hemos visto es realmente que el blanco ha gastado, ¿cuántos tiempos ha gastado en capturar ese peón? Vamos a verlo. Ha gastado alfil b5, 1, caballo 5, 2, dama 4, 3 y las capturas con caballo por c6 y alfil por c6. Podemos decir que ha llegado a gastar hasta 5 tiempos. ¿Esto qué va a hacer cuando gastas tantos tiempos? Cuando gastas 5 tiempos en lograr un objetivo, en este caso un peón, tienes que saber que tu rival no se ha quedado, bueno, sin hacer nada. ¿Qué ha hecho mientras tú hacías alfil b5, dama 4, caballo 5 y comías este peón? Pues el negro ha hecho alfil e7, luego hemos jugado con la dama b6, que está mejor en d8, tocando en d4, pudiendo tocar en b2, se ha enrocado y bueno, aquí simplemente ha capturado, o sea que ha aprovechado con tres jugadas para completar su desarrollo, mejorar la dama y encima ahora es quien le toca. Hay que decir que en estos casos lo que tenemos que ser conscientes es que las negras tienen una ventaja de desarrollo clara, además, si llegamos a este punto, porque el rey negro, el rey blanco está sin enrocar, mientras que el rey negro ya descansa tranquilamente en g8. Por esta razón, aunque la primera jugada que seguro que pensáis es torre b8, simplemente me están atacando una torre y dices, oye Divis, pues me están atacando una torre, ¿cuántas veces me has dicho que si puedo mover una pieza y además activarla y evitar su amenaza es lo que tenéis que hacer? Pero contra torre b8 las blancas simplemente harían enroque, solucionan su principal problema, que es el rey en el centro, y esto parece un peón de más bastante gratuito. Exactamente igual pasa si alfil b7. Alfil b7, alfil por b7, dama por b7, enroque. Las blancas han solucionado el problema principal de su posición, que es el rey en el centro y peón de más. No hay nada más que decir. Cuando llegamos a este tipo de posiciones, tenemos que tener en cuenta todo lo que he dicho. Es una posición donde es un tema dinámico. Es decir, hay una forma
de pensar dinámica. Tenemos que darle prioridad a las ideas dinámicas porque el rey está en E1, pero está durante una jugada. Si no se lo impedimos, está durante una jugada. Así pues, hay dos ideas interesantes que estáis poniendo. Vamos a ver primero la jugada alfil B4, que veo que la está proponiendo mucha gente. Es una idea realmente endiablada, porque, bueno, quieres hacer alfil por A8, tomar en D4. Sin embargo, el problema de alfil B4 es que te puedo jugar simplemente en roque. Ahora, si dama por D4, pues, bueno, tengo multitud de jugadas, pero alfil por A8 para empezar. Y, bueno, pues, tampoco veo qué jugada puede hacer aquí el negro. El blanco se ha enrocado. Así pues, bueno, ya lo estáis poniendo todos en el chat y es la jugada que hay que hacer realmente. Hay que jugar con alfil A6 porque estamos quitando el enroque. Oye, Divis, qué bien esta película que me estás contando, pero alfil A6 se deja una calidad. Vale que evita el enroque y lo difícil de esta posición es, oye, ¿cómo valoramos esto donde tenemos nada más y nada menos que una calidad y peón de menos? Por supuesto, es un sacrificio de material. En este caso, nada menos y nada más que 3 puntos, ¿no? Una calidad, un peón, que son 2 y un peón, es decir, 3. Hay que valorar muy bien si este alfil en A6 y estas piezas actuando contra el rey en el centro van a valer más que la calidad. Para empezar, la primera jugada que muchos pensaríamos es torre por A8. ¿Qué pasa simplemente si capturo? Fijaros que más allá de lo que sea objetivamente, ahora la posición se vuelve realmente difícil de jugar para las blancas. Porque tú con negras vas a venir simplemente a la columna E, vas a hacer alfil B4 y mucha calidad de más y mucho peón. Pero fijaros qué difícil lo tiene el rey. El rey no se va a poder enrocar nunca. ¿Y cómo actuar realmente? ¿Cómo puede aquí jugar? Solo se me ocurre un desarrollo donde el rey pueda estar más o menos seguro. Y es si el blanco llega a hacer unas jugadas. Primero, voy a dejar que propongáis. ¿Qué haríais con el rey blanco? Bueno, Jung, de hecho, veo que ha dado ya con toda la variante clave. Muy bien, Jung. Pero fijaros en un momento ahora, si tuviéramos que jugar con blancas, es importante también sentir un poco del agobio que podrías tener en esta posición. Ahí está, F3 y rey F2, muy bien. Ahora, puedo seguir F3 para rey F2. Y bueno, si llegas a meter el rey en F2, puedes pensar que no es tan grave. Por ejemplo, una jugada normal sería alfil B4, pero ahora seguimos igualmente con rey F2, aunque pienses que te van a quedar dama por D4. Igual tienes alfil E3, o quizá contra alfil B4 dices, oye, voy a ponerme con dama de 1 y asegurar. Tampoco es que esté realmente segura la posición de las blancas. Por ejemplo, contra rey F2 habría que calcular líneas muy forzadas y que pueden dar muchos problemas. Por ejemplo, tras el cambio seguimos con los jaques, esto es un poco más complicado y tampoco quiero meter bueno, líneas realmente complejas en esta explicación, pero daros cuenta que incluso esta posición es bastante jugable para el negro porque el rey sufre mucho y de hecho, bueno, parece que la posición seguramente fuera en tablas por continuo en esta posición. Dama G6, si te vas a H3, dama H5, también está cayendo el D4, si intentas huir para el otro lado, tienes dama G5. Estás tocando en G2, también estás llegando a los jaques. Esta opción sería perfectamente jugable, pero aún más instructivo está ver que en esta posición las negras podrían seguir jugando por el dinamismo total. Podrían intentar hacer una absoluta obra maestra, una partida que parecería más una partida de la época romántica, una partida de los grandes de aquella época. ¿Qué jugada, aparte de torre por A8, se os ocurre para jugar con negras y realmente que atacar? Torre 8 es la jugada más normal del mundo que se te ocurre si no quieres hacer torre por A8. Pero hay alguna otra jugada.
aparte de torre e8 que propone Roberto Di Candia. Vamos a ver. Ahí estoy mirando los chats. Caballo g4, alfil b4. ¿Qué más? Proponemos dama e6 jaque. Ya sabéis, los jaques siempre hay que mirarlos. Ronaldo Toya dice h5 más, jugada más extraña. Bien, siempre hemos dicho, hay que empezar por mirar si los jaques aportan algo. Lo bueno de mirar si los jaques aportan algo o no es que te ayuda a, bueno, pues a valorar mejor la posición. Dama e6, hay que decir que existe la jugada alfil e3 y ahora ya no tenemos jaques. La dama en e6 está un poquito peor que en b6. En b6 estaba tocando en b2, estaba sumando. Ahora dama e6 es un jaque, está bien mirarlo, pero más allá de eso no suma absolutamente nada. Esta jugada no es tan buena. Torre 8 me parecería una opción interesante. Queréis quitar este con jaque, pero daros cuenta de una cosa. Alfil c6 retira el alfil que estás atacando a c6 y encima te está atacando la torre. Ahora ya no hay descubierta válida porque te hacen alfil por e8. Por lo tanto, dama e6 y alfil e3 no son jugadas tan buenas. Ronaldo Tello se lanza al ataque con caballo g4, pero cuidadito, aquí esto sí que es muy importante. Daros cuenta que ahora no solo tenemos una calidad de menos, de momento tenemos una torre entera de menos, tenemos 5 puntos de menos y aparte un peón, tenemos 6 puntos de menos. Realmente está bien que seamos creativos, que ataquemos, pero tenemos que estar logrando crear problemas serios en la posición del negro. Si del blanco, perdón, si caballo g4 nos comen otro peón, huyen y no podemos recuperar, no tenemos una amenaza. Daros cuenta que el caballo no amenaza nada, tenemos un problema grave. Por lo tanto, oye, ya empiezan a no ver tantas jugadas, ya podríamos pensar, oye, Divis, es que igual la posición no es tan buena como decías y hay que hacer torre por a8. Sin embargo, ya veo ahí Alberto Muñiz, gente también ahí, Miles Rojas, que proponéis una jugada fantástica, que es este alfil b4, como digo, ya pues maximizando las opciones dinámicas de la posición negra. Es una posición fantástica porque realmente tienes una torre y peón de menos. Alfil b4 no parecería que amenaza tantas cosas, pero lo que es muy instructivo es que la posición de las piezas blancas es tan mala que realmente el negro va a lograr crear serios problemas. Vemos un alfil en a8, la dama en a4, el rey en el centro. Bueno, pues lo primero que tendrías que pensar es decir, bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa si simplemente quito el alfil. Quito el alfil que tengo de más, me lo quieren capturar. No puedes alfil por d5, fijaros que caballo por d5 estás clavado. Una de las primeras misiones que tenía el alfil era clavar este caballo. Así, alfil por d5 no vale. Sin embargo, tiene la jugada alfil c6. Alfil c6 retira el alfil y, de momento, ¿cuál es la amenaza del negro? Ahora no tiene torre 8 y ahora, ¿cómo actuar? Hay una jugada muy muy normal que prácticamente haría todo el mundo en esta posición, que estoy ya esperando a que la propongáis, y luego hay una muy fina que encuentra el ordenador, que es realmente, bueno, precioso y para completar una partida que podría haber sido realmente instructiva contra la normal alfil c6. Espero vuestras propuestas. Dama por d4, caballo 4, jugadas de ataque tomando. Esteban, muy bien, y Germán también. Ahí está, bueno, pues muchos dando con la jugada clave. Como digo, a mí me parece una jugada muy difícil de hacer en la práctica. Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, pues a mí me parecería muy normal que, oye, estás con los nervios de sacrificar una torre, ¿vale? Que sabes que el rey está en el centro y tantas cosas, pero también sabes que hay un material de menos que recuperar. Entonces tienes cierta ansiedad por recuperarla. Es verdad que deberíamos ser capaces de evitar esta ansiedad, deberíamos ser capaces de valorar el material solo como un elemento más. Igual de ansioso debería estar el blanco con su rey en el centro que nosotros con nuestra torre de menos, pero somos humanos y tenemos una torre de menos y no paramos de repetirnos en nuestra cabeza, oye, que tengo material de menos y a ver qué hago.
Bien, pues la jugada, por ejemplo, caballo 4, muy normal. Estás amenazando caballo por c3, capturando alfil por c3. El problema es que no es tan fácil demostrar algo directo contra jugadas como a3 o alfil d2. Igual las negras van a quedar perfectamente. Vamos a ver. La jugada a3, por ejemplo, puede poner en algunos problemas al negro, porque si caballo por c3, dama por b4. Si caballo por c3, dama por b4 y se acaba la partida. Por supuesto, en c3 quieres tomar de caballo siempre normalmente para poder tomar de alfil, pero no es tan sencillo. Entonces, bueno, puedes decir, oye, pues a a3 tomo alfil por c3, b por c3, caballo por c3. Y también es decir que esta posición es prometedora para el negro, pero quizá no es nada más. Tocas aquí, dama c2, dama por c6. Ventajas del negro es que el rey sigue en el centro. Desventaja es que tienes calidad de menos. Ahora, alfil e3, intentas hacer ahí una especie de búnker. Y aún así, yo me quedaría con negras en esta posición, porque, bueno, puedes buscar ideas como torre 8, puedes buscar ideas como hacer f5, f4, incluso dama c4 en un momento para recordarle lo débil que son las casillas blancas. Nos fijamos de momento lo difícil que es echar a este caballo de ahí. Por ejemplo, si jugara torre 8, torre c1, aunque te estén presionando aquí, aunque lo quieren capturar, tienes una jugada como esta, dama b5, para que no exista dama por c3 por mate. Fijaros la compensación tan enorme que hay cuando un rey está en el centro y cortado por un amiguito aquí en a6. Estas líneas son interesantes, también alfil d2 podría ser interesante, pero las negras tienen alfil por dama por d4, jaque, tienes que quitar el rey, si te vas al centro torre 8 te matan, rey c1, ahora el problema si alfil por c3 es dama por d4 y parece que las blancas más o menos se salvan de que haya una quema mayor, que simplemente las negras tienen que dar un jaque en f4, si c2 dama por f2, rey d1 y no hay otra cosa mejor que el continuo. Como digo, la jugada caballo 4 que habéis propuesto muchos en esta posición es muy normal, sería una buena jugada, pero un análisis tranquilo demuestra que solo lleva a igualdad. Igualmente sería muy lógico continuar con caballo 4. Lo que me parece magnífico y ya genial, la mejor jugada es una jugada tranquila. Es una jugada como torre c8. Torre c8 encaja en primer lugar en nuestro sistema de pensamiento. Recordad que intento una y otra vez que penséis de la siguiente manera. En posiciones además con contenido dinámico, como es esta, con un rey en el centro, con piezas en el aire, con columnas y diagonales abiertas, quiero que penséis siempre en jaques, capturas y amenazas. Los jaques en esta posición del negro son ridículos. Uno es torre 8, que te deja la torre en una jugada, y otro es alfil por c3, que no suman nada. Capturas, bueno, pues tienes una en c3, tienes una en d4, que en realidad no es posible porque te dejas el alfil, que es el orgullo de tu posición, y bueno, la de c6 ni se mira. Entonces, después de esto, buscamos amenazas en una. Tenemos una posición donde queremos crear amenazas. Una es caballo 4, por supuesto, para tomar en c3, pero otra, que no es nada tomada, de hecho es una magnífica jugada, es torre c8. Además, quiero que os deis cuenta también de un concepto que repito muchas veces. Las piezas en el ajedrez, cuando no son activas, cuando no son piezas que sumen a nuestra posición, suelen ser débiles. Es decir, directamente no hay piezas neutras, por decirlo de alguna forma. No puedes decir, bueno, mi pieza no está activa, pero tampoco molesta. Pues sí suele molestar. Cuando tenemos una pieza que no tiene espacio, que no tiene juego, que no tiene dinamismo, el problema es que se convierte automáticamente en un objetivo de ataque para el rival. Esto es lo que pasa con este alfil, que resulta que te hacen torre c8 y fijaros que la torre se ha activado igual por la columna que no esperaba, pero también recordamos, oye, que puede haber temas aquí en c3, que hay una presión en c3, torre por c3, b por c3, alfil por c3, y además el alfil está fatal. Nos fijamos además que la clavada en b4 pues funciona para evitar, por ejemplo, alfil b5. Simplemente vas a poder comer en c3 y comer en b5. Es verdad que si alfil por b5 tienes dama por b4 y pierdes, cuidado con ese truquillo, pero
alfil por c3, b por c, alfil por b5, ha recuperado una pieza, y eso es calidad, y aparte, bueno, pues una versión bastante mejor de la posición de antes, con torre 8, con las piezas viniendo. Así pues, alfil c6, torre c8, alfil b5 no es posible, alfil d5 tampoco es posible por caballo d5, alfil d7, pues tiene muy mala pinta, tanto caballo por d7 o como el tema que decíamos antes, fijaros aquí, torre por b por c3, te recupero aquí, es calidad de menos, pero el rey en el centro ha caído ya el peón de b2, que se ha capturado, va a caer el de d4, incluso vas a tener un peón a cambio. Esta posición pues hace que el blanco prácticamente solo pueda jugar a dejarse comer el alfil y aguantar, algo así como alfil e3, torre por c6, torre c1 para aguantar, y de nuevo tenemos una posición que habría que valorar muy bien, habría que valorar con cuidado, con mimo, para ver qué está ocurriendo, qué puede pasar en esta posición, si realmente las negras tienen ventaja o no. Primero, lo primero que quiero ver es las blancas están peor en todo caso, eso es una cosa que no tenéis que dudar, y sin embargo es algo que muchos de los que estéis aquí seguramente no veáis tan claro, o llegáis a esta posición y digáis, pues cómo va a estar aquí peor el blanco si tiene una calidad de más, si tiene nada más y nada menos que 3 puntos de más. Pero fijaros, primero, el material no es un número. Está bien lo de que una torre vale 5 puntos y un caballo y un alfil valen 3, por supuesto, para empezar a jugar al ajedrez, para aprender los conceptos, para valorar muchas posiciones, pero las piezas tienen un valor de acuerdo a la actividad, de acuerdo a lo que realicen. Si la tenéis ahí en el sótano de vuestra casa sin hacer nada, esa torre no suma nada a la posición. Este es un ejemplo perfecto. La torre de h1, no me diga nadie que vale más que el alfil de a6. Es una broma pensar que esa torre vale más que el alfil. El blanco pagaría por cambiar la torre por el alfil y quedarse en una posición con peón de más, pero no ocurre. No es así. Ese alfil no se va a cambiar incluso aunque hagas torre f1. Esta posición pues es un poquito más compleja, porque vamos a ver que necesitas un poquito más de profundidad a la hora de comprenderla y a la hora de encontrar la siguiente jugada, pero aunque creo que realmente es difícil, vamos a intentar. No era mi primer objetivo en esta clase subir tanto el nivel, pero creo que también podemos aprender viendo algo más avanzado de cómo pensaría. En este caso, la jugada a realizar sería ya una jugada, creo que a nivel de gran maestro. Primero, propongamos qué jugadas vemos para las negras en esta posición. Recordad, sistema de las jugadas forzadas, jaque, capturas y amenazas en una. Os va a ser muy útil para vuestras partidas. A ver ese chat, que quiero ver jugadas. Quiero ver jugadas y propuestas en esta posición. Vamos a ver. Ideillas. No, la partida no fue así. Las negras, en vez de jugar alfil a6, jugaron alfil b7 y quedaron con peón de menos y perdieron. Pero quiero propuestas para las negras en esta posición. Muy bien, José Luis, por ejemplo, ofreciendo alfil c3 para dama b2, caballo g4, caballo e4, torre 6. Jugadas para adelante, para amenazar. Caballo 4 es la más normal. Bueno, primero, la propuesta de José Luis, alfil por c3 y dama b2. Oye, esta hay que mirarla, porque ha sido una captura y una amenaza en una. Hemos dicho mil veces que esto hay que mirarlo. El problema es que las negras no encuentran nada tras dama c2, una jugada que defiende en e2 y además te amenaza en el cambio de damas. Recordamos que hay que evaluar muy bien y buscar, y que no se nos escapen este tipo de jugadas que cambian totalmente la iniciativa de bando. Daros cuenta, creamos una amenaza en una, pero el rival responde con una jugada defensiva y además amenaza a nuestra dama, lo que hace que tengamos que atender a esa amenaza. Ese tipo de jugadas cambia la iniciativa de mando. Así que bueno, alfil por c3, dama b2, está bien mirarlo, pero no vale.
la jugada que yo creo que tendríamos que mirar rápidamente. Oye, caballo 4. Caballo 4 está creando unos problemas ahí en C3. Parecía que tremendos, ¿no? Ahí, Pedro Antonio, no te dejas la torre. Recuerdas que no te dejas la torre, que está el mate en E2. Caballo 4 parecería una jugada muy, muy buena. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos presionando en C3. Parece que vas a capturar sin problema. Y vas a, bueno, a medio ganar la partida. Sin embargo, vamos a la línea más forzada, que es ¿qué pasa realmente si nos fuerzan a tomar en C3? Si no toman ninguna medida. Vale que no, en estos momentos no podemos decir, oye, que no va a tomar nada, pero fijaros en estas posiciones, algo que nos fuerza a tomar. Serían la jugada A3 o jugada F3. Yo empezaría calculando F3, ¿vale? Que es decir, oye, ¿realmente es tan fuerte mi amenaza? Ahí, muy bien, Homero, bien, viendo la clave. F3, la clave, caballo por C3, B por C3, alfil por C3. Las blancas, bueno, habría que mirar si tienen rey F2, pero daros cuenta que también existe un torre por C3, que no es posible torre por C3 por el mate en E8. Cuidadito, este detalle. Este detalle nos podría servir en esta posición. Vemos si F3, nos capturamos y resulta que las blancas pueden tener una idea que es este mate en E8. De ahí que venga la jugada torre E6 también. Una idea bastante peligrosa. Otra idea que creo que tendrían que darían muchos problemas a las blancas. Le estás amenazando caballo G4. Y bueno, pues ¿qué hacemos, no? Rey de 3, rey de 1. La verdad es que la posición sigue siendo malísima para el blanco, pero todavía torre 1. Y parece que va mejorando su posición. Y ya estáis diciendo, muy bien, mucho en la clave ahí en YouTube. Algunos lo estáis diciendo también ahí. Y muy bien, la clave, que es tremenda. Es una jugada que solo creo que, bueno, pues jugadores con un altísimo nivel capaces de sacar en esta posición, pero que viene con lo que yo llamo pensamiento recursivo. Creo que incluso es una palabra que está, ni no sé ni si existe, ni está bien empleada, pero se entiende el concepto muy fácil. Es tú miras las jugadas forzadas. Cuando miras las jugadas forzadas, hemos dicho, son jaques, capturas y amenazas en una, ves una serie de líneas. Cuando ves esa serie de líneas, cuando ves esas jugadas y algo no falla, intentas incluir una jugada que haga que la línea que has calculado antes en las jugadas forzadas funcione. Es decir, avanzas en una línea A, una línea forzada, llegas a este problema que no te vale, vuelves para atrás, incluyes una jugada antes para que esas líneas no ya empiecen a funcionar. Aparte, es muy importante siempre tener en cuenta y hacerse una pregunta. Hay incluso algunos autores que han insistido tanto en este concepto, que dicen que tú, antes de pensar qué jugada quieres hacer, incluso antes de hacer las jugadas forzadas, deberías preguntarte cuál es la próxima jugada de tu oponente. Es decir, aquí estamos jugando con negras, te pones a pensar torre 6, caballo 4. Algunos autores te dirían, no empieces así, ¿qué jugada te quiere hacer tu rival? Y entonces es interesante esa pregunta, porque aquí no hay tantas jugadas de las blancas. Las blancas no se pueden enrocar. F3 sin el caballo en E4 no es tan fácil de hacer por la jugada torre 6. Y realmente no hay una jugada fácil, quizá sí A3. Darnos cuenta de eso va a hacer que además tengamos cierto relax al ver que podemos hacer una jugada, que en este caso, como muchos habéis dicho ahí en YouTube y creo que, no sé si en Facebook lo habéis adivinado, hay que darse un aire. Hay que darse un aire en esta posición y realmente es, bueno, parecido darse un aire con H6 o H5. Ya que habéis dicho varios H6, vamos a ponerlo. H5 también podría ser normal. Incluso en algún momento puedes pensar que sirve para algo,
H5 para un caballo G4. Pero bueno, pongamos H6. Fijaros qué instructiva esta posición, que es que las blancas apenas se pueden mover. Tiene una calidad y un peón de más. ¿Y qué hacemos? Pues no lo sé. No es fácil realizar una jugada para las blancas. Valoramos F3, como os decía antes, la jugada F3 ahora no es tan buena. Puedes hacer torre 6 directo, también puedes cambiar primero en C3, si torre por C3, dama por B2, está dando mate y tocando. Entonces F3, alfil por C3, por C3, daros cuenta que se refuta realmente rápido. Y daros cuenta también que se refutan con jaques, capturas y amenazas. Alfil por C3, jaque, B por C3, amenaza en una, C6, defiende como antes. Pero ahora daros cuenta para que hemos cambiado en C3 y es porque va a haber una entrada aquí mortal. Pero aparte también tienes esta jugadita, rey por E3, dama E6, rey de 2, dama E2, mate en una, rey F4, caballo H5, mate en una, rey F2, dama E2, el caballo, ojo, no está defendiendo aquí. Si rey G1, dama E3, fijaros, esta posición, este dibujito, sería bastante instructivo de cara a decir, bueno, ¿qué pasa? Dos calidades de más, ¿en qué están colaborando las torres blancas? Pues están colaborando una, la de H1, en que te dé mate. Si no estuviera todavía, bueno, podría irse a H1. La otra no está haciendo nada, mirar el alfil cubriendo las casillas blancas. Y si en vez de rey G1 vas a rey G3, en realidad creo que no haría ni falta calcular tanto, pero bueno, solo ver que al final te van a dar mate. Caballo H5, si rey H3 tiene caballo F4 o incluso tienes alfil C8, rey H4, dama E7, rey por H5, dama G5. Como digo, esta posición ya es de cálculo bastante directo, rey F2, torre por E3, pero básicamente lo que vengo a decir es, ahora F3 crea una nueva debilidad, daros cuenta, con torre 6, sacrificio en E3, y es muy instructivo comprobar que bueno, la posición se decide, además se decide por las casillas blancas, como dice también José Luis, es bonita la línea que acabamos de enseñar con alfil C8, porque el héroe no solo actúa un momento en esta gran diagonal de Asís F1, sino volviendo. Por lo tanto, súper instructiva esta jugada H6 y es muy difícil encontrar una jugada. Habría que mirar, por ejemplo, oye, aparte de qué pasa con A3, que te obliga a comer, B por C3, y ahora hay varias jugadas realmente buenas en esta posición. Podríamos valorar de nuevo dama B2, pero sigue dama C2, pero la mejor parece que es simplemente torre 6. Coordinas de nuevo con la jugada caballo G4 y bueno, pues luego las amenazas con torre 2. De nuevo, oye, que alguien me diga qué jugada puede hacer el blanco. Me decís, oye, que antes habéis dicho un rey de 1. Daros cuenta de la diferencia de haber cambiado en C3. Ahora, rey de 1, puedes enchufarle una jugadita tipo alfil C4, le amenazas alfil B3. Esto es un desastre. Esto, más allá de todo, es un absoluto desastre para jugar. Nos cuesta muchísimo. Más jugadas. Alejandro León propone, oye, si H3, ahora daros cuenta que caballo E4. Bueno, para empezar, también es interesante, para empezar, que la jugada H3 te deja una debilidad que igual no notábamos, pero ahora contra F3, aparte de capturar en C3, tenemos la opción de jugar caballo G3. Cada jugada de peón, muy bien ahí propuesto H3, porque podemos mostrar un ejemplo más, H3, que parecería no pasa nada, pues cada jugada de peón, una nueva debilidad, ahora tenemos la jugada caballo G3, e incluso podemos tener unos temas con una entrada de la dama por ahí en G3, por ejemplo, dama C7, y fijaros, por no estar el peón en H2, de repente esta dama entra en G3,
y fulmina la partida. Dama G3, si alfil F2, dama F2. Cada jugada que se hace de peón puede ser una debilidad. Así que H3, también pensamos que el caballo está bien. Y también instructivo, por ejemplo. Bueno, rey D2 que comentabais, ahora se pone muy a tiro de caballo 4. Y bueno, en general podéis probar, la verdad es que otro tipo de jugadas, pero creo que en la práctica está totalmente perdido el blanco, en esta posición, a pesar del material de más. Como digo, posición increíblemente instructiva, porque a pesar del material de más, las blancas no tienen nada que hacer, las negras pueden operar sin prisa, aprovechando que sus piezas son muchísimo mejores. Por lo tanto, este torre C8 es una jugada que me gusta muchísimo. Es una jugada que realmente demuestra pues lo buena que es la posición de las negras. Y fijaros que todo esto venía de aquí, de alfil por C6. Las negras, bueno, pues no se atrevieron o no quisieron dar la calidad. Jugaron alfil B7, que ya tras el cambio es un peón de más. Pero lo instructiva que era esta posición, tras alfil A6, alfil por A8 y no hace falta comer, puedes jugar alfil B4 y jugar por la compensación. ¿Por qué? Porque hay un elemento dinámico importante, el rey N1. Al final el material no importa, el objetivo del ajedrez es dar mate al rey, al que está en E1, es atacarle con todo, y si eres capaz de mantenerle en el centro, pues aquí la partida quedaría ganada. Nos hemos liado ahí un poco con variantes, creo que son variantes muy llamativas, que además de haceros disfrutar, que es además de ayudaros a calcular, sobre todo, os va a hacer que recordéis mejor el concepto clave que quiero enseñaros hoy, que es cuando hay un rey en el centro, atacarlo. Cuando hay un rey en el centro que se quiere enrocar, tenemos que evitarlo. Y cuando tenemos la posibilidad de atacar, nos olvidamos del material. Primero vamos a ver si podemos crear amenazas sobre ese rey, si además podemos molestarle, y la prioridad es ir a por el rey, ¿vale? Antes que recuperar. Esto es juego dinámico. A mí me gustó mucho la verdad es que no me acuerdo ahora el título del libro, pero el que, bueno, el que era entrenador de Morozevich escribió un libro, ¿no? Yo en cuanto vi que el entrenador de Morozevich, no sé si lo conocéis, llegó a ser número 3 del mundo, pero además llegó a ser número 3 del mundo jugando un ajedrez pues precioso, ¿no? En la época tras Kasparov y Karpov, supongo que sería era el número 3. Llegaba a jugar todo el rato posiciones complejas, con posiciones armando lío. Era un ajedrez precioso de ver. Realmente cada partida de Morozevich casi la esperabas con ansia. Y encima llegó a tener muy, muy buenas puntuaciones. No hay otro tipo de jugador que con ese ajedrez no es capaz de pasar de los 2600. Y siempre decimos, bueno, se tiene que refinar, tiene que jugar un poco más tranquilo, tiene que ser menos original. O por ejemplo, pues, lo comentamos mucho de jugadores como Rapport. Oye, tiene mucho talento, pero para dar el salto más allá necesita adaptarse. Sin embargo, Morozevich era capaz de jugar muy creativo prácticamente siempre. Y entonces sacó un libro su entrenador. Digo, joder, si tienes que sacar... si tienes un entrenador de Morozevich publicando un libro, hay que leerlo. Y realmente era un libro bastante complejo y bastante extraño, porque el tío intentaba dar un sistema para encontrar jugadas, ¿no? Es como intentaba dar una fórmula bastante compleja donde analizaba el dinamismo, analizaba puntos como hasta las piezas, lo compacto que están, y realmente liaba tanto la fórmula que en un momento podía parecer que el libro no era tan útil. Sin embargo, hay una cosa que me encantó el libro, el concepto, que bien buscado, y además lo podéis usar todos en vuestras partidas. Él prácticamente lo primero que hacía era dividir las posiciones en diferentes jugadores. Uno de ellos era Mikhail Tal, otro era Petrosian y otro Smirnov, creo. La clave, no me acuerdo tanto de los jugadores porque eran nombres como intentar separarlo, pero no importan tanto el concepto del jugador, sino el concepto detrás de sí mismo. Lo que hacía era
las posiciones que llamaba tal eran posiciones donde había un dinamismo enorme y donde él decía que este tipo de jugada, lo que acabamos de explicar, este tipo de jugadas tan concretas, hay que pensarlas antes. Es decir, valoraba, decía, las posiciones tal son donde hay líneas abiertas, una pieza mal situada o un rey en el centro, donde son posiciones de ataque. En esas posiciones nos tenemos que decir, al llegar a esta posición, que tenemos que pensar muy dinámicamente y donde no importa dar material, donde los sacrificios de peón ganan valor, donde no importa si en un momento nos dejamos una debilidad, si a cambio tenemos dinamismo, es decir, donde primaban las decisiones en este caso dinámicas. Muy bien, se llama The New Method to Find the Strongest Move, de Alexander Sassin. Gracias, Nicolás Riquelme, por decirlo, no me acordaba del libro. Y, como digo, pues él dividía las posiciones en eso, en jugadores, pero lo que viene a ser posiciones de ataque dinámicas tranquilas. Y de esta forma, lo que hacía es dirigir nuestro pensamiento a saber en la partida. Oye, si estamos en una posición compleja, voy a mirar antes las jugadas que él decía casi para jugar como tal, ¿no? Que es lo que he explicado. Una jugada como alfil B4, torre C8, atacando para atacar al rey. Bueno, pues ese libro, como digo, es un libro complejo, luego se lía un montón, las partidas están bien, pero aquí, bueno, lo resumo en lo que creo que puede ser más útil para ayudarnos a encontrar un tipo de jugada que realmente ayude a mejorar nuestras decisiones en el tablero. Bueno, creo que esta partida ha salido muy, muy bonita. La verdad es que cuando la he preparado me ha gustado mucho el tipo de posición que se daba, bastante instructivo. Ah, perdón, la posición de Milo era posicional y luego la de Petrosian era la defensiva, cuando de hecho el rival tenía la iniciativa y cuando teníamos que tomar medidas para evitar las opciones del rival. Así que, bueno, pues esta clase, de momento, vamos a pararle un momento ahí para también, oye, que habrá gente que quiera ver las partidas de la universidad en directo y que las comentemos un poco. Vamos a echar un ojo a lo que está ocurriendo. Aunque, como digo, mi idea en general es ir recogiendo partidas de otras rondas, que haya podido elegir posiciones y mostrar lo que esté pasando. Ahora mismo, de hecho, bueno, pues veo que tenemos un final completamente de tablas en la mesa 1 del absoluto, entre Alfredo Félix y Julio César. Y ¿qué más tenemos aquí? Mesa 2, el blanco ha ganado muchísimo espacio. Isaac Tello contra Moguel. Bueno, es una posición realmente cómoda, no con el blanco aquí con más espacio y prácticamente, bueno, diría una ventaja bastante clara. Fonseca contra Arias. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues peón de más para el blanco. Es verdad que si en un momento lo normal sería que el blanco cambiara en E7, una vez que se quite del jaque, claro. Hay alfiles de distinto color, opciones de más o menos de tablas. Esto sería más o menos el resumen de las primeras mesas del abierto. El masculino. Por otro lado, pues Frida contra Ame. ¿Esto qué está pasando? ¿La ha comido la dama? Sí, bueno, se acaba de dejar la dama en una jugada, parece Frida, ya su posición era fea. Y mientras Huerta contra Herrera, las negras han desarrollado pues el ataque en el flanco de dama, tal y como decíamos, bastante cómodamente. Mientras que Lili pues ha hecho el plan que decíamos. Presión sobre D6. Las blancas están muy cómodas, pueden optar por B5 o por C5. Bien, vayamos a una partida más que os quiero enseñar de la primera ronda del femenino. En este caso, Elisa contra Ameyali. Es una partida que podría pasar desapercibida, donde parece que, bueno, pues el negro quedó bien sin ningún problema aparente, pero
sin embargo, es una posición muy instructiva. Bueno, llegan a esta posición más o menos de Sevenningen, Neidorf, dama c7, b5. Supongo que si jugadores de Neidorf o de Siciliana en general se sentirán, bueno, pues identificados con esta posición. El negro ya ha jugado b5 para, bueno, pues ganar la iniciativa en el flanco de rey. Ahora las muy a la Fischer con alfil c4, dama e2. Sin embargo, las blancas ahora jugaron de forma dudosa, hicieron torre hg1. Quieren intentar meter g4. Ahora g4 les molesta que les hagan caballo por d4, comer y alguna jugada tipo e5. Seguramente porque pensaba que aquí hacían alfil por g4. Es la lógica que encuentro a la jugada torre hg1. Sin embargo, para empezar, la jugada g4, quiero que me encontréis esta lógica desde esta posición que he señalado. Caballo por d4, vamos a hacerlo sin mover las piezas, dejándolo aquí, aunque la he movido ya antes un momento, pero vamos a calcularlo de nuevo desde aquí. Quiero que intentéis ver caballo por d4, alfil por d4, e5, alfil e3, alfil por g4, porque eso no es tan peligroso para las piezas blancas. ¿Qué jugada tendría ahí alfil por g4? Por supuesto, entrenar en la visualización es realmente importante para mejorar nuestro ajedrez. ¿Qué propuestas hacéis? ¿Qué jugada veis que podría hacer el blanco ahí tras alfil por g4? Alberto, que veo que pregunta por el libro. A ver, lo voy a pegar por aquí. Y mira, tenemos a Ame por aquí. Estamos justo viendo tu partida de la primera ronda. ¿Quieres opinar? Ponte por aquí, cerca. Tenemos a la protagonista de la primera ronda. Lo que pasa es que aquí vas a ver la solución, entonces no tiene tanta gracia, pero bueno. ¿Cuál partida era? Pues la siciliana. A ver, voy a mover. Aquí estamos. G4. Y como digo, seguramente repetimos la pregunta. ¿Te acuerdas de esta posición? Sí. No. Esta es la que jugaste en la primera. Pero con los, tú con negras. Sí, aquí te juego torre HG1. Vale, estoy diciendo que seguramente jugó torre HG1 porque G4 puede pensar, bueno, que este iba a quedar indefenso tras caballo por D4, alfil por D4, E5, alfil E3 y alfil por G4. Claro. Y ahí he preguntado a los usuarios si ven por qué esa no vale, Ali, porque eso nadie me lo está respondiendo, ¿no? De momento, ¿qué pasa ahí? Esta es una pregunta más difícil. ¿Por qué esa línea que he dicho no vale para el negro? F3 no es la mejor jugada. Toma, voy a poner para que los usuarios te vean. Ahí está. A ver, déjame mostrar. Ahí estamos. Entonces, tenemos que ver qué jugada tiene el blanco tras caballo por, alfil por, E5, alfil E3 y alfil por G4. Y lo hacemos desde aquí para complicar un poco el asunto. Nada, ni todos dicen que nada más que F3. Ah, mira, ahí ya en el chat de Chess24 alguien lo ha resuelto. Ni idea. No es tan fácil, pero no, sin embargo, no la veo. Vamos a intentar visualizarlo desde aquí y, como siempre os digo, al final el secreto del ajedrez está en saber calcular bien las jugadas forzadas. Si eres capaz de calcular las jugadas forzadas, refutas casi el ajedrez. El A, ese ha sido... Ese lo hace mucho el niño. No sé. El niño Antón lo hace mucho en cualquier momento. Me dice A. Hay un caballo por B5. Caballo por B5 te tomo. Y dama por... Bueno, pero hay alfil de 7 y tienes pieza. Pero no estás tan lejos. ¿Va por ahí? Más o menos. Bien, un usuario ahí ya. Ahí está, muy bien.
Pues la idea es que tienes caballo de 5 en esa posición. Vamos a ponerle a la posición caballo por, alfil por E5, alfil E3, alfil por G4, tienes la jugada caballo de 5. Es importante, siempre lo decimos, mirar jaques, capturas y amenazas. En este caso el jaque es absurdo, te comen, caballo por B5, realmente a por B5 no pasa nada. Por supuesto, cualquiera puede pensar F3 y la partida sigue, pero antes de ver una jugada de F3, las amenazas hay que mirarlas en orden de importancia. Es decir, vale mucho más que amenazar un alfil, amenazar una dama, que estás amenazando una dama y además te la capturas con doble. Y se acaba, porque alfil por E2, caballo por C7, caballo por A8 y... Bueno, pues las negras de hecho tendrían que tomar otra medida, como quitar la dama, pero si quita la dama, caballo por F6 y cae el alfil. Por lo tanto, aquí el negro queda fatal. Bueno, pues seguramente tu rival hizo torre HG1 porque sí, pensó... Ella sí la vio. No, claro, no vio esta jugada y por eso no hizo G4 y pensó que no podía hacerla. Vale, es un fallo ahí de cálculo y entonces... HG1 para intentar G4 y que en esa línea con E5 no quede tocada. Aquí Ame, que la tenemos aquí al lado, cometió una imprecisión bastante lógica, porque dice, bueno, antes de tomar medidas en el flanco de dama, voy a enrocarme y ya está. Pero en realidad estamos en una posición de, bueno, o enroques opuestos, o realmente, aunque no hayas enrocado, tu rey no va a estar en el flanco de dama. Y por lo tanto hay que saber que cada tiempo puede ser importante. Aquí la jugada caballo A5 sería algo mejor porque a la jugada G4-B4 en realidad le estás fulminando y la posición está completamente ganada. Pero, bueno, estás tomando en E4. Caballo A5 evita directamente su plan con G4 porque amenazas B4 tocando esta posición. A mínimas, como muy malo, tiene que hacer F3. Y ya podrías enrocar si quieres en esa posición. Pero cuando además nuestro rival nos deja tan claro cuál es su próxima jugada, es decir, pone una torre aquí, obviamente para jugar G4, si podemos encontrar una jugada activa que evite su jugada, es mucho mejor. Aparte, además, si, psicológicamente sirve, es como poner una pequeña celada, ¿no? Es una forma de decir, vale, me vas a hacer G4, te hago esta. Te más el G4, te hago B4, la siguiente como en E4 y te he ganado. Vale, entonces, bueno, Ame no la hizo, hizo enroque, podría parecer normal y que de hecho parece realmente que evita G4. Aquí va a ser instructivo también, porque podéis decir, bueno, pues seguramente hasta Ame decía, bueno, es que a G4 te voy a meter B4 y te estoy comiendo el D4 o tienes que hacer algo muy raro. A ver. Si sois capaces de encontrar, esto ya es más complejo. No me extraña realmente que se le escapara a las dos jugadoras la reacción de las blancas, porque no es nada fácil. Así que todo el mundo ahí en YouTube, en Facebook, en Chess24, a ver si me encuentra qué tiene que hacer el blanco en esta posición. Viste mi partido. La vimos un poco. Estuvo bien, ¿no? Sí, pero estaba ganando ya ahí, ¿no? Sí. La vimos justo al final. A ver, E5, G5. A ver, ¿cómo es? Espera, estamos dejando que la gente opine por aquí. Mientras tanto, Julián González dice, bueno, en la universidad sí es el torneo universitario nacional de México, donde juegan pues hombres y mujeres por separado. Es un torneo individual, pero luego se suma puntos por universidades, ¿no? ¿Cómo va? Sí, también te dan, o sea, también hay premiación por equipos, bueno, por universidad, así, igual varonil y femenil. Ajá. A los españoles eso de varonil y femenil nos suena bastante extraño. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo dices? Hombre, mujer, masculino, femenino. Bueno, en este caso... ¿En realidad el varonil es abierto o no? ¿Tú podrías jugar el varonil? ¿O no está tan claro? Aquí no lo tengo muy, muy claro, pero... En otros sí, ¿no? En el abierto mexicano sí. Por ejemplo, en ese sí. Pero bueno, ese se llama absoluto nada más, por ejemplo. Claro.
Bueno, en general nosotros siempre hemos defendido que no exista lo que se llama varonil, ¿no? Que no debería existir, ¿no? Porque si alguna mujer quiere jugar el abierto, ¿no? Pues sería lo suyo, ¿no? Bueno, veo ya algunas ideitas por ahí. De hecho, Alberto Muñiz, ahí, desde Hong Kong, dice una jugada, luego dice que no, que me la ha dejado. Bueno, pues, como digo, línea bastante instructiva. Y además, instructiva por partida doble, porque no solo hay una jugada buena en esta posición. Otro concepto que vamos a repetir mucho, y para que veáis que hay dos posibles jugadas buenas en esta posición de las blancas. Una, hemos dicho, siempre os tenéis que acordar de hacer las jugadas forzadas, jaques, capturas y amenazas. En realidad, con que logréis mirar jaques, capturas y amenazas en una, así de simple, ya vuestro nivel de cálculo va a subir muchísimo. Si aparte de eso sabéis hacer lo que hemos dicho antes del pensamiento recursivo, es decir, cuando haces jaques, capturas y amenazas, ves una línea que no vale por algo y eres capaz de encontrar una jugada que esté afuera de esas jugadas candidatas que hemos hecho con jaques, capturas y amenazas, pero ayuda en una línea y la ves, la haces antes para que luego valga, eso ya te catapulta al cálculo, yo creo que ya para tener 2.200. Aparte, hay unos pequeños trucos o ideas o chispilla que te puede ayudar en la posición antes, en la posición de Elvira que decíamos antes, era el rey en el centro. Otro ejemplo que va a pasar mucho son las piezas que están sin defender en el centro del tablero, en realidad en cualquier lado, no es tan difícil. Tenemos que estar todo el rato pendiente de las piezas que están sin defender, teniendo en cuenta además, yo siempre digo, que una pieza sin defender es una pieza que esté también atacada y defendida por el mismo número de piezas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta posición la torre de A8 está sin defender, eso está claro, pero para mí el caballo de C6 está igual de débil que la torre de A8 porque está atacada y defendida por una pieza. Viene a ser que si el blanco ataca ese caballo con una pieza de más, se lo come, exactamente igual que pasa si una pieza sin defender. Y para colmo está defendido con la dama. Con la dama que, bueno, está ahí, no es una pieza que sea feliz defendiendo. Aquí hay dos jugadas. La primera, respecto a las jugadas forzadas, me parece muy clara, que fue caballo por C6, la que se jugó en la partida. Ame respondió con dama por C6 y, bueno, pues su rival prácticamente tiró la partida con la jugada E5, que es, bueno, es darse cuenta que estás perdida, ¿no? De repente ella dijo, bueno, estoy perdida, si quito este caballo me comen en E4. Bueno, E5 fue para intentar ahí complicar un poco, pero en realidad comen en C3. Bueno, vamos a ver cómo fue la partida. Digamos, ya no tiene ninguna emoción y el negro está completamente ganado. Sin embargo, omitió una jugada que habría que calcular, porque el alfil de E7 está en el aire. El alfil de E7 está en el aire, es una pieza sin defender. Y además, por favor, hay que conocer los temas básicos de las líneas que jugamos. Igual que con negras, si habéis seguido, por ejemplo, el Grand Chess Tour o la partida que subí de Bachiller Lagraf tirando la torre en C3, con blancas contra una posición tipo Sevenningen, el sacrificio en D5 es de las primeras cosas que tenemos que hacer a la hora de jugar una línea. Las blancas sacrifican en D5 en la siciliana en un porcentaje súper alto de posiciones, con el rey en el centro a veces por ataque, pero en esta posición vamos a ver que con un cálculo preciso no es ningún sacrificio. Yo intuyo que tú en la partida no viste caballo de 5, ¿o sí? Pues se me ocurrió, pero también, o sea, no la calculé, o sea, dije caballo de 5 y a ver qué pasa. Y a ver, ya lo... Bueno, pues caballo de 5, para empezar, el ser blanco, la única jugada que podía hacer, las demás son abandonar, y aparte que sale bien. El cálculo es bastante rápido. Primero, bueno, con blancas no hace falta calcular mucho, si te comen de caballo y por de 5, luego dices, bueno, ya haré alguna jugada, aquí no puedo estar mal. Sobre todo comparado de la posición que vengo. Si juego, si estás en esta posición donde vas a perder material, oye, si caballo de 5 me tomas de caballo, pues no pasa nada, ¿no? Bien, entonces piensas, me hacen el por de 5 y qué jugada puedo hacer. Porque vale, si alfil por de 5, caballo por de 5. Si es por de 5, me quito. Pero hemos aprendido a pensar con las jugadas forzadas. Las capturas no valen, jaques no hay, pero amenazas en una. Como digo, es increíble lo que te ayuda en el cálculo, una jugada, claro,
Alberto Muñiz. Y dice, ostras, ¿pero qué hay después? La acerté sin querer. Porque Alberto Muñiz había propuesto caballo por C6 y caballo D5, pero había visto por D5 y no había profundizado más. Claro, Alberto Muñiz, por ejemplo, es un jugador, creo que de 2180, más o menos, un buen jugador, y le ha faltado, más allá de la intuición del caballo por C6 y caballo D5, ser capaz de mirar jugadas forzadas una más. Bien, ¿qué podemos amenazar? La dama no la podemos amenazar, capturar Tebas, y ahí él mismo lo ha visto. Jugada G5, amenaza el caballito de F6. Si no lo quitas, te lo comes. Y si lo quitas, caballo por E4, entonces de repente viene alfil por D5, tocas la dama, además hay una torre que también va a caer, tocas el caballo y de repente todo funciona, todo es maravilloso y la vida sonríe al blanco. Fijaros qué fácil podría haber cambiado la vida, la posición de las blancas, simplemente si hubiera aplicado la regla que insistimos, jaque, capturas y amenazas en una. Por supuesto, un jugador ya mucho más experimentado de nivel gran maestro es capaz de crear amenazas en dos o tres, pero realmente con amenazas en una, como digo, y ciertos truquillos y cierta visualización, vuestro cálculo ya está a un nivel de 2-200 o incluso más. Porque caballo por C6, dama por C6 y también jugadora de las blancas, caballo de 5, a ver que se nos ha parado, ahí está. Caballo de 5 es una jugada que hay que mirar. Por ejemplo, la verdad es que está bien que Alberto la haya propuesto. Es un jugador ya con bastante experiencia. Ha llegado a jugar incluso Olimpiadas. Y sabe que caballo de 5 es una jugada que ocurre en muchas sicilianas y que hay que verla. Pero va a poder jugar E por D, pero no debemos parar aquí. Tenemos que ver una más, que es este G5. En este caso, pues bastante instructiva la partida. La verdad es que con este G5 pues las blancas hubieran quedado muy bien. Así está. Bueno, pues interesante la posición, interesante realmente todo el cálculo que había de estas posiciones de apertura. Realmente fijaros que hemos visto tres partidas. De hecho, no hubo ni que elegirlas mucho. También quería demostrar que se pueden encontrar cosas realmente útiles. Fueron las tres partidas de la primera ronda del femenino. Las tres han tenido elementos muy útiles, nada más pasar la apertura, con dinámica, con táctica y también con elementos de estrategia y conceptos que se puede aprender. Como digo, para vosotros, que tristemente no creo que haya muchos grandes maestros ahora mismo siguiendo esta retransmisión, es muy útil seguir a jugadores que están más cercanos a vuestro nivel que a los de Magnus Carlsen, por supuesto. Oye, aprender de Magnus es fantástico, pero aprender de las jugadas y errores de jugadores de nuestro nivel, pues está muy bien. Así que, bueno, antes de despedirnos, vamos a echar un ojo a las partidas. ¿Cómo lo has visto? ¿Te ha dado tiempo a echar un ojo? No. Bueno, Julio Díaz es el gran favorito, pero creo que esta posición no la va a ganar, ¿no? ¿O sí? ¿Le tienes fe? Pues no parece. No aparece aquí. Bueno, pinta tablas. Por otro lado, Isaac Tello estaba machacando y sigue machacando. Tiene todo de más, ¿no? Tiene ataque en G7. De hecho, creo que le tienen que comer en F5 si no quiere que toque aquí. Esto es un desastre de posición para el negro. Fonseca contra Arias. Tiene un finalito curioso. Y bueno, ya que estás tú aquí, aprovecha para comentarnos algo de tu partida. Bueno, se te han dejado la dama. Sí, ahí ya. Pero de todas formas, ahí ya caía el peón de D3. Así que... Sí, aquí. Bueno, fue una partida como muy cerrada. Por aquí. Ta, ta, pero... ta. C3, E5. Esto está más o menos bien. Aquí A5 no hace falta. Porque A5 es cuando te hacen A3 para B4. Aquí no te están amenazando B4. Pero es que no quería, por ejemplo, que me siguiera avanzando el peón. Por eso dije, bueno. Bueno, lo que pasa es que el problema... Estaba en 3A o H3 para ya desarrollar el alfil, pero, pero dije, fíjate, bueno. Fíjate, de hecho, que muchas veces este tipo de posición aquí, por ejemplo, pon que te hacen en roque en roque. No sé si es teórico, pero es normal. Ames negras en esta partida, sí. Aquí las blancas juegan A3. Es verdad que aquí incluso puedes jugar B5. Pero las negras juegan A5 y las blancas juegan A4.
esto lo hace porque A3 lo que quiere es forzar a 5, porque te están haciendo B4, y contra 5, porque lo que sirve, la jugada 4 lo que sirve es que te evita B5 y gana en esta casilla. Claro, cuando ella lo que quiere es no es avanzarte con A5, de hecho se lo está dejando, lo que quiere con A4 es asegurar la casilla C4 para el caballo y te está evitando B5. Cuando te hizo a cinco, cuando hiciste a 5, digamos que fue feliz, porque... Es que, ¿sabes qué? Me hice un poco bola porque en la posición que conocía, el caballo iba por E7. Ya, en claro. En lugar de F6. Entonces, como al principio empezó como siciliana, dije, bueno, es una siciliana, sacó el caballo por F6, y después dije, achis, se parece a lo que conocía. Bueno, ¿no? Claro, con el caballo en E7 es un poco mejor. Pero bueno, ya que lo tienes aquí, también es bastante jugable. Entonces, pues me acordaba que se jugaba a 5, dije, bueno, pues la doy. Claro, pero a 5 contra 3, claro. Contra King, si no te amenazan... Pero este fue mi razonamiento. Sí. Bueno, aquí a 5 el problema es, como digo, le dejas este salto. Aquí torre 1 de ella, bueno, pues normal para luchar contra D5. H6, ¿para qué es H6? Para sacar el alfil por E6 sin que me lo ataquen con caballo. Correcto. G5. Correcto, alfil E6 evitando caballo G5. Caballo C4, alfil E6. Estas posiciones suelen ser muy cómodas para el negro, que tienen buen espacio, no hay rupturas, quieres hacer D5. Te hizo caballo 3. Aquí no sé si ella podía hacer algo en plan, aunque bueno, igual no. O sea, por ejemplo, un dama B3. O sea, yo le iba a jugar dama C7 y dije, bueno, capaz se mete en B6 o algo así. Sí, bueno. Okay. Dama B3, la verdad que parece bastante normal, ¿no? Para meter también caballo D2 para intentar que D5, que es la que está viniendo, por lo menos este juegue un poco. Su jugada, en principio, tendría sentido si le diera tiempo a hacer caballo D2 y caballo D5, pero, claro, le metes D5 y ya estás estupendamente. Sin embargo, cometiste un error aquí, que un error táctico aquí. Bueno, dama C2... Una jugada más o menos aguantando E4. Pensé un montón, pero la verdad no encontré nada. Bueno, D4 sería normal, incluso dama D7, lo que pasa es que te dejaste un truquito. Dama C7, que hay que tenerlo en cuenta. Dama C7 deja de proteger D5. Fíjate que hay una tensión aquí en D5 muy grande. Ahora mismo atacada por dos piezas, pero defendida por tres. En el momento en que quitas una pieza, tienes que saber que la tensión, como digo, es como si este peón estuviera sin defender. Porque hay dos piezas atacando y dos defendiendo. A partir de ese momento hay que mirar las amenazas sobre este peón. Además, cuando es en el centro ocurre mucho. Es decir, piezas en el centro o tensión, como es en este caso en el centro, hay que estar siempre a ojo porque cualquiera llega. Y este amiguito que está en G2, además está deseando que esto. Aquí te dejaste. Sabía que podía haber algo por ahí. Claro, pero te dejaste esta jugadita, que es bastante desagradable. H por A, E por D5. Y adiós, centro. Aún no es tan grave, digamos. Bueno, puedes hacer caballo por D5, aún puedes jugar, pero obviamente no es lo que querías, ¿no? No es. No. Hay mucho cuidado porque es eso. Ni se me ocurrió esa. Hay dos piezas atacando, si tienes tres, está muy bien defendido, en teoría no es tan fácil que pase algo. Pero si quitas una pieza que defiende, pues hay que mirar caballo G5. A ver, ¿y entonces ahí qué era mejor? Aquí, bueno, la que se va mucho de la mano también es D4 ganando un montón de espacio, ¿no? Posición muy típico de Indie de Rey. Pero no sé, no me convencía. Esta parecería normal. No sé si dama D7 es válida aquí o tienes algún... También sería normal. Dama D7. Se puede comer todo en D5, pero no pasa nada. También sería... Si quieres hacer torre D8, dama D7 hubiera sido normal. Ah, es que sabes que... Es que yo estaba pensando que ahí peón por caballo. Y yo quería caballo y caballo C4. Caballo C4, claro, y aquí te obligan a dama C7, claro. Sí, si comprendo la lógica tras dama C7, el problema, dama C7 es muy buena idea si no hubiera caballo G5. Vale, muy importante ahí. Sí, ni la vi. De hecho, bueno, pues te salió bien, ¿no? Hizo caballo F1, torre D8 y realmente aquí lo que pasa también es que tu rival Frida se quedó con, bueno, con poco espacio, no supo encontrar planes porque, bueno, esta también te empezó a provocar. G5 me resulta curiosa esta jugada, ¿no? Caballo H4 es para F4, pero G5 me resulta curiosa y sobre todo porque ella se va aquí. ¿No te molestaba que se metiera aquí? Pues
Porque pensaba que el pensito se quedaba ahí un poco débil. Alfil por E por F. Ahí no tenía muy claro si hacer dama. A ver, sí, una jugada como dama C8, ¿no? Sí, algo así. Bien, la clave de esta posición. Pero tenía esa o. Ah, no, sí. Esta parece la más normal del mundo. Creo que la había visto en D7, dama D7. Bien, lo importante aquí también es valorarlo desde esta posición. Aquí, ¿cómo veías tú la partida? ¿Cómo pensabas que estabas? ¿O no lo pensabas? No lo pensé. Vale, aquí realmente el negro tienes que saber que se ha quedado muy bien. Fijaros el centro. O sea, me sentía bien en la posición, pero tampoco dije, bueno, sí. Estás jugando un poco como si fuera con blancas, ¿no? Es típica posición casi de India de Rey con las piezas blancas, donde has tomado todo el espacio. Tienes jugadas interesantes como esta, ganando espacio, incluso esta. Es que, o sea, todos los avances de ahí de peón todavía no los quería hacer porque no estaba, o sea, no lo veía tan claro y no quería como fijar ya el centro, ¿sabes? Uh-huh. Sí, no, seguramente ella contra D4 igual valoraría cerrar, o quizá en esta posición caballo E2, caballo C4. Es normal, la ruptura parece que tiene mejor pinta, la verdad, C4. La idea es que al estar tan reforzado este punto, si E por D5 tienes C por D3, parecería buena. Pero sobre todo es raro en una posición con buen espacio. Cuando tienes la posición sana, es decir, cuando no has estado buscando nada más, es raro que le justifiques tanto la jugada caballo H4. Caballo H4 me dan ganas de hacer una jugada cualquiera, de hecho torre D7 para ver si me hace F4. Y realmente con tanto espacio, si te hace F4, estás mucho mejor preparada para las rupturas. Aquí hago D por E, alfil C4, E por F, caballo G4, hay demasiadas cosas. Ay, pues yo no quería que me hiciera F4. Claro, yo lo entiendo, pero realmente con el centro abierto hacer F4 es difícil. Con el centro cerrado es otra cosa, pero con el centro abierto tú lo abres y fíjate, el alfil hubiera entrado, caballo, columna tuya. Ahí solo puedes estar bien. El problema de caballo H4, G5, es que justo le justificas su jugada, ¿vale? Ella aquí tendría que hacer caballo F5 al toque. Y luego, aunque perdiera un peón, es mucho mejor para ella jugar esta posición que la posición de la partida donde está sin espacio. De hecho, bueno, le haces caballo E3, por ejemplo, D4 aquí. Fijaros, de nuevo, esto es un buen ejemplo como antes. Aquí las... Pero yo creo que en lugar de D4 le hubiera jugado caballo E7. Creo que es lo que tenía pensado. Vale, pero caballo E7, G4 ya no ganas el peón, ¿no? Bueno, está este tocado, ¿no? D4 tienes igual. C por D no puedes por dama por C4 y E por D por caballo C4, sí. Pero ahora ya me como el D. Cuidado. Ah. Aquí. Sí, aquí no llegas a defender. Claro, te están... Bueno, es que, o sea, yo en dama C8 no la tenía pensada. La dama en D7. Uh-huh. Dama D7, bueno, es parecido, ¿no? Caballo sí. 3. Pero mi caballo está protegido. Ah, y caballo 7 ahora. Uh-huh. Hay caballo 7 ahora por aquí. Entonces... Es lo que yo había pensado. Pero tampoco lo veía tan claro y dije, bueno, pues ahí a ver qué pasa. Sí, bueno, aquí G4 creo que sigue siendo interesante. También es verdad que existe esta jugada, que si caballo por F5 igual, bueno, te cambian o te comen por aquí. Sí, hay jugadas por eso no lo veía tan claro tampoco, pero dije, bueno. Pero en general creo que no hace falta ni calcularlo tanto. Bueno, sobre todo con blancas. Con blancas en esta posición no podemos hacer caballo F3. El negro tiene todo el espacio del mundo y sigue jugando gratis. Aquí con blancas hay que incluso perder un peón, pero este está jugando, este está viniendo, este está viniendo. No se podrá ver rupturas, hay mucho más juego para el blanco en esta posición. Realmente es importante. Yo G5 nunca la haría por eso, porque le estás dando temas. Justo ya digamos que te creyó y llegas a una posición que bueno. Igual sobrevaloré más F4. Yo pensé que ya con eso se podía liberarse un poco y eso. Entonces sí, dije, pero bueno, F4 más en posiciones donde el centro está cerrado. Si el centro se puede abrir y bueno, digamos que llegaste a una posición donde estás jugando sola y encima ella pues te copia el error, ¿no? Que es instructiva porque debió pensar, bueno, si antes yo no salté F5, ella tampoco lo va a hacer. Pues saltas y caballo B4. Acaba la partida. Aquí. Vale, entonces, bueno, pues posición también. La verdad es que justo además me estoy leyendo ahora un libro
un libro que sacó hace poco, Sanclan, sobre los movimientos de peones. ¿Cómo se llama? Se llama algo así como pequeños avances para grandes mejoras, como diciendo que los pequeños pasos, ¿no? Haciendo así la broma un poco con Neil Armstrong cuando llegó a la Luna y dijo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pues el título algo parecido con si sabes mover los peones, mejoras mucho, ¿no? En realidad en esta partida pues tienes dos ejemplos bastante buenos. Uno, saber por qué A5 es débil aquí, ¿vale? Porque no hace falta hacerla, no te están haciendo B4 y deja esta la silla. Y luego más adelante, bueno, ya más allá de la tensión y del error de dama C7, que ya no juego caballo G5, lo instructivo que es la posición donde donde pues podías jugar con D4, C4 y el error de dejarse ahí las casillitas. Hay que tener cuidado con las casillas débiles que son importantes. Bueno, pues muchas gracias, Ami, por venir aquí a contarnos tu partida. Por mi parte, despido esta transmisión. Esta tarde, hora de México, sobre las 6 de la tarde, volveré. Ya será en la noche ahí en la noche de Europa, de España. Pero bueno, quien quiera, pues aquí estaré también contando un poco cómo estoy aprovechando las partidas para aprender. Y bueno, espero que os haya gustado la clase y dejar vuestros comentarios. Ya sabéis, hasta esta tarde, esta noche, si no, hasta otro día. Adiós. Luego.